Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Géminis para el mes de diciembre. Y como siempre, vamos a ver todo lo que le va a suceder a Géminis en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y, cómo no, en la economía. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con el trabajo. Comenzamos con los Géminis que no tenéis trabajo. Vamos a ver, Géminis, las oportunidades que nos brindará el mes de diciembre. Bueno, veo como que vosotros vais a hacer ciertos cambios en vuestra vida, que será lo que os abra las oportunidades a encontrar ese trabajo que queréis, que necesitáis, que encaja con vosotros y demás. Bien, lo tenéis pensado para largo plazo, pero creo que esta situación se va a adelantar, ¿bien? Yo espero que se adelante y os voy a decir por qué. Porque yo veo que si vosotros realizáis ese cambio en vuestra vida, vais a tener como los caminos abiertos. Porque yo ahora mismo, Géminis, os tengo que decir que os veo los caminos un poquito cerrados en el tema del trabajo. Parece ser también que habéis tenido como que os habéis ido de un sitio con mal sabor de boca. Pero esto no quiere decir que en todos los lugares que vosotros estéis vaya a ser igual. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con los Géminis que sí estáis trabajando. Conforme os vayan saliendo las cositas, como siempre os digo, comentad el vídeo si queréis, bien, que me gusta ir sabiendo, ¿no? Conforme os van saliendo las predicciones. Y para los Géminis que os sintáis, pues un poquito, como os he dicho, un poquito estancados, lo que es en el tema laboral y no sabéis qué camino coger, os animo a que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo intentaré, no, estoy segura que os voy a ayudar a coger el camino correcto. Bueno, vamos a ver. Para los Géminis que estáis trabajando, os estáis planteando un cambio, ¿bien? Parece ser que se está hablando, ¿no? O que se está hablando, o vosotros mismos estáis escuchando, Géminis, que las cosas no andan bien, o que que os pueden dejar dinero a deber y demás. Bien, yo os diría que os esperarais por lo menos de 2 a 4 meses para realizar ese cambio, porque justamente en esa fecha es cuando a mí me está marcando ese triunfo para vosotros. Bien, de todas maneras, esto vosotros lo vais a ver. Lo que yo os quiero transmitir, Géminis, es que no deis todavía un paso, que esperéis un poco. Yo todavía no veo esta situación que se está comentando. Bien, entonces esperad un poco, porque vosotros vais a tener en el camino el momento correcto de tomar esa decisión. Bien, bueno, vamos a seguir con la economía, Géminis. Vamos a ver.
Wow. La economía se va a mantener, ¿eh?, a lo largo del mes de diciembre. Yo sí os diría, si alguien os pide un dinero prestado, yo os digo, difícilmente cobraréis ese dinero en un futuro. Bien, tenerlo en cuenta. Yo veo vuestra economía que se mantiene, bien, a lo largo del mes de diciembre, pero sí os diría que si alguien os pide un dinero, ojito con esto, porque el fin de ese dinero o el fin de la necesidad de ese dinero, vamos a decirlo así, es mentira y difícilmente cobraréis ese dinero. Es preferible que mantengáis la amistad con esa persona antes de perderla, de perder el dinero y la amistad. Bien, si os encontráis en esta situación, pues como siempre os digo, os animo a que llaméis a los números que tenéis en pantalla, que yo os ayudaré en esa decisión. Bien, bueno, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental. Vamos a dar una pinceladita de lo que va a suceder a lo largo del mes de diciembre, porque en breve subiré los vídeos especiales del amor y ahí lo veremos todo más a fondo. Bien, vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis. Os veo estancados, ¿eh? Os veo muy estancados y fijaros, porque yo realmente os veo que tenéis oportunidades. Hablan de oportunidades en vuestra vida. Yo en concreto veo dos personas y una de ellas podría ser que estuviera ya esporádicamente en vuestra vida, y digo esporádicamente porque no me sale pleno o plena, bien, pero vosotros me marcáis muy, muy estancado en este aspecto, o bien porque en el interior de vosotros mismos no queréis o no estáis preparados para una relación estable, o algo pasa aquí. O hay alguien o hay una persona que sutilmente os impide tener una relación estable. Entonces, a esto deberíais de prestarle atención. Lo primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero relación estable? No quiero. Quiero una persona para, ¿qué digo yo?, pasar ciertos ratos. ¿Y qué es lo que está obstaculizando vuestra vida? Bien, Géminis, porque os digo que... os voy a ser sincera, ¿eh? Dentro de las dos personas que yo estoy viendo y que una de ellas no va a estar con vosotros plenamente porque tiene su vida, tiene su obstáculo, si vosotros no... A ver cómo yo lo diría. Si no corréis este riesgo, porque lo veis así con esta persona... os digo que vais a estar estancados mucho tiempo más, ¿eh? Lo que yo os quiero transmitir, que yo lo que veo que es una persona que merece la pena conocer. ¿Bien? Entonces yo ya en vuestras manos queda, yo ya tiré mi piedrecita al tejado. Ya vosotros, Géminis, veréis la decisión que tomáis. Yo si os digo que esta persona os traería mucha paz a vuestra vida y mucho sosiego, os digo que sí, ya depende de la decisión que vosotros toméis. Bien, de todas maneras, pues en la tirada especial del amor veremos pues todo esto y mucho más. Y para los que sintáis que de verdad tenéis ese obstáculo y no sabéis descifrar de qué se trata, os animo a que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla y intentaremos pues dar con la solución, ¿no?, de dicho obstáculo.
Vamos a ver. Géminis, que estáis casados y en pareja. Pero ¿qué pasa aquí? Madre mía, madre mía, madre mía. Géminis, que estáis en pareja y que estáis casados. Os estáis autocastigando vosotros mismos ante una situación porque vosotros... a ver, os veo un tiempo como en una espiral aquí de negatividad, ¿vale? En vuestra vida. Y os veo como que os culpáis de algo, os autocastigáis en algo. Y ahora mismo yo os diría que esta situación os llevaría a sentiros como encasillados, como que no podéis salir de esta situación y demás. Estáis en una posición de vuestra vida intentando aclarar sentimientos, Géminis, de, digamos, pensar de qué me guío, del corazón, de la razón, qué me interesa, voy bien por este camino. Entonces, estas dudas que tenéis, bien, tenéis que aclararlas. Yo, en cierto modo, yo veo que hay sentimientos en la pareja, pero también os veo a vosotros dudando mucho sobre la situación. Estáis guardando mucho rencor sobre cosas que ya han pasado, ¿bien? Bueno, yo de todas maneras os digo, no veo ruptura todavía en la relación, os veo pensando mucho y con una lucha interna, ¿bien? Y ya, pues, en la tirada especial del amor, ya os digo que veremos a ver qué pasa con vuestra relación. Estáis anhelando mucho el tema de deseo sexual, de locura, un poquito de chispita, ¿no?, en la vida. Entonces veo un poquito como anhelando eso. Yo pienso que deberíais de hablar con vuestra pareja o incluso no hablar, inducir a vuestra pareja a tener esas situaciones, ¿no?, entre vosotros. Bien. Ya me iréis contando, Géminis, ¿bien? Y en la tirada especial del amor veremos esta situación más a fondo, ¿bien? Vamos a ver qué nos recomienda el tarot, Géminis, para vuestra salud. Vamos a ver. Cuidado con las infecciones, ¿bien? Hablan de infecciones y hablan de mucho cansancio, ¿no?, en vuestro cuerpo. Entonces, prestadle atención a las infecciones, sean del tipo que sea. Hay veces que me pregunta, ¿qué tipo de infecciones encarna? Sea del tipo que sea, ¿bien? ¿Qué más, corazones? ¿Qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de diciembre fabuloso.